La vi con otra paloma. Me voy a matar. Me voy a matar. Este es mi último. Hey familia, ¿qué tal están? Nos vemos de nuevo. ¿Cómo les fue esta semana? Os traigo un nuevo resumen al directo realizado esta madrugada por JKB Games y su dev team del fangame Mega Man X Corrupted. Un resumen en su totalidad dedicado al desarrollo de sprites. Como todos los directos, aquí el dev team en verdad que se lució. Bueno, empecemos con lo que ya están viendo, un set de algunos movimientos del enemigo Mantis, que debutará en el escenario de Warp Vulpix. Estuvieron creando y puliendo los detalles de los enemigos NPCs del juego. Os dejo con la respectiva compilación. También estuvieron trabajando en el diseño de una de mis armaduras favoritas en cuanto a estética se refiere, la Gaia Armor. Y aquí, un set de movimientos de la misma. ¿Verdad que les quedaron asombrosos los diseños de los NPC y de la Gaia? Además del trabajo que estuvo realizando Hoshiro Star, se puso a realizar en plan meme al Giga NPC. Para hacer un meme le quedó realmente sensacional. También realizó al ex noqueado. Estos sí que son memes de los gods de Mega Man. Os mostraré con mayor detalle cada uno de los sprites de la Mantis. Esto porque en el test de hoy, pues no se incluyeron aún todos los movimientos. A ver, con lo siguiente entiendo que los acomodaron aquí, pero en teoría esos serían los movimientos de los personajes pues porque están heridos y los diálogos para cuando los rescatemos en las misiones secundarias. Recuerden, traducción en los subtítulos de este video. That's working. It's but a scratch. Just a scratch. Una pequeña update al intro al intro stage de X, un cambio de NPC. Purrún, si la miro por la calle dice. Purrún. Ah, no mames, ya estamos al aire. Vamos a comenzar con los saluditos. Hola Ángel Rogel, un saludo a todos mis hermanos y hermanas de Ecuador.
Hans Medina, ya somos dos, este juego llamero se viene, puercotes mal pensados, saludos putones. J. C. Gallego, no sé cómo ni por qué, pero tienes razón, yo estoy bien horny esperando el juego, saludos chupables. Hola Mega X964, yo la verdad creo que sería un orgasmo de proporciones cachondas si se dejan caer ambos juegos, explotaría internet, saludos con bailecito. Buenas Miguel Godoy, Simón, saludos en tanga. Miharu, Kazugano, pues la verdad es que este fangame transcurre después de Mega Man X5, pero tomando ciertas cosas del X6, como el enemigo, Raini, Tortloid, o la Blade Armor, saludos sensualones. Ya con eso estamos, si quieren saludos, pídanlos en los comentarios. Ya por último, os dejo el último y más reciente vistazo que se puede tener del testeo del enemigo Mantis. Y bueno, eso es todo por mi parte, espero que os haya gustado. Recuerden que si son bien pinches viciosos o viciosas a Mega Man, pues este es vuestro canal ideal. Ahora sí, les ha hablado Gabriel de Pulsar Star. Y hasta la próxima. Chao.